Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente. Vamos a continuar. Y nada, pues estamos aquí en el túnel este o lo que sea. Estamos en la ruta 203, esto parece que no tiene nombre. Y chicos, tenemos un par de combates antes de llegar a Ciudad Pirita. El primero aquí, vamos con Badiou. Contra estos entrenadores que en principio son unos campistas que van a tener a Yield. ¿Algo más que Yield? No lo sé, pero Yield seguro. Campista Enrique, buenas tardes. Cuestión a Sinks, vale. vale, bueno, sí, vale. Claro, vale, sí, vale. Ah, Sinks con intimidación, no con rivalidad como el mío, que es una mierda. No, vale, está muy bien. Supongo que no puedo paralizar a Sinks. Con el absorber le voy a quitar una mierda, voy a cambiar, tío. Voy a cambiar porque esto va a ser una pelea de inútiles. Voy con Yield, que no tiene nada de tipo tierra. Vale, vamos a ver por primera vez en combate a Yield. No tiene nada de tipo tierra, pero si me hace impacto no, no me va a afectar. Y si me hace placaje o algo así, es tipo roca y lo voy a resistir bastante bien. Me baja la defensa, me da igual. Golpe roca, y a ver si con suerte le bajamos la defensa física a él. A este Sinks no tiene nada que hacerme. Aquí esto va a ser hasta que Yield consiga vencer a Sinks. Que vamos a ver en cuántos turnos es. Vale, bajamos defensa física. No le hago mucho daño, ¿eh? Vamos a hacer otro golpecito. Cuanto más le baje la defensa, antes me lo vergo. Otro golpe roca. Vale, se ha notado ahí la bajada de defensa, pero creo que voy a necesitar otro más, ¿eh? A no ser que le haga crítico, creo que aparte de este voy a necesitar otro. A ver, ese golpe roca... Pues cae porque ha sido crítico. Cae porque ha sido crítico. De otro normal no habría sido así. Pues muy bien, pues yo al 7, Badiou al 10, también Starly al 10. Vale, bien. Sí. Muy bien. La pista Enrique ha perdido, vale. ¿No he entrenado a mi Pokémon lo suficiente? Bueno, es que te has... dedicado a hacer maliciosos. No me has atacado ni una vez. ¡Hola! Al celebrar que he logrado cruzar la cueva, voy a combatir contigo. Vale, sí, combate conmigo, sí. Dime que tienes un yo, tú por lo menos, ¿no? Pues no, aquí nadie tiene yo. Pensaba yo aquí que van a tener yo y digo, venga, vale, yo, te pones las botas aquí con absorber. Le metes un por 4. Pues no, lo que tienes es un Badiou al 5. ¿Por qué un nivel tan bajo al 5 si yo ya estoy rondando el 10, ¿no? Con casi todo un equipo. Un nivel muy bajito aquí, ¿eh? Abatidoras. Esto va a servir entre poco y nada. Ah, me quita la habilidad más llamas. Eso no lo sabía. Fíjate tú que eso no lo sabía. Pero vamos, que le saco 6 niveles de una escuela mando, ¿no? Y tanto. Y tanto que sí. Adiós. Uno menos. ¿Me sacas ahora un Yield? Dime que sí, ¿no? Psyduck. Es verdad, Psyduck aparece aquí, tío. Pues Psyduck es agua, evidentemente. Voy con Sinks. Me da pereza ir con Sinks, pero venga, vamos a ir con Sinks. Para lo que hay. Por favor, que sea hembra. Psyduck, por favor, sea hembra. ¡Sí, es hembra! La chica es hembra, ¿eh? Creo que... La chica es hembra, digo. La entrenadora... entrenadora, evidentemente, es hembra. Y eso influye, ¿eh? Parece que no, pero los entrenadores, las entrenadoras suelen tener Pokémon hembra. Y los entrenadores suelen tener Pokémon machos. Es así, ¿eh? No, no me estoy tirando un triple. Es una realidad, ¿eh? De los juegos de Pokémon. No tiene por qué ser siempre así. Pero suele coincidir, ¿eh? Suele coincidir el género del entrenador con el género de los Pokémon. Vale, pues eso, mira, pues nos ha venido perfecto. Nos ha venido perfecto. Pero vamos, que el Sinks, en cuanto pueda, en cuanto encuentre uno con intimidación, el que tengo ahora con rivalidad, desaparece. Y este me va a enseñar el gimnasio. No hace falta que me enseñes el gimnasio, ya sabe dónde está el gimnasio. No sé qué vendes, pero no quiero comprar nada. Seguro que no quiero comprar nada, porque a mí me da que tú has hecho alguna visita a algún amigo de Pipi Estrada o de Combo, ¿eh? Alguno de estos que... o de Edu Aguirre o alguno de estos, porque... Tú vas muy acelerado siempre, Israel. Vas muy acelerado siempre. Cuidado el tabique y las aspiraciones, cuidado. Cuidado.
Uy, pero si eres tú, José Ángel, anda que no te ha costado nada llegar. El caballo del malo es más rápido que tú. Sí, sí, pero yo te he ganado antes, ¿eh? Llegas tan tarde que el líder del gimnasio se ha ido ya. Dijo que se iba... Espera, ah, sí, a la mina pirita. Yo ya tengo mi medalla, así que me da igual a dónde se haya ido, pero bueno. Pues, adiós. Voy a... Sí, voy a curar, vemos un poquito aquí Ciudad Pirita y nos vamos a la mina. ¿Me dan algo aquí? Pues no, no creo que me den ningún objeto. Pero vamos, vamos a hablar con la gente a ver qué nos cuenta. Ah, yo creo que siempre es interesante hablar con la gente a ver qué cuenta. Curamos... Y para adelante. Y ahora intentaremos ir a por un matchup también, ¿eh? Enciende el PC en cualquier centro Pokémon y conéctate al sistema de almacenamiento de Pokémon. Eso es todo lo que tienes que hacer para guardar o sacar a tus Pokémon. Aunque no es necesario que lo hagas desde un PC, al parecer también se puede acceder a las cajas desde el menú. Esto... Vale, esto es nuevo de este juego. ¿Y dónde es esto exactamente? Pues yo no veo cómo llegar, cómo acceder a las cajas desde el menú, ¿eh? Te lo voy a mover, ¿no? Yo no veo, no veo la opción de acceder a las cajas, ¿eh? Igual es que la tengo que desbloquear más adelante. Tú eres el... Ah, si quiero cambiar de aspecto, hablo con la recepcionista. A ver, la recepcionista de la izquierda de la sala unión. A ver, puedo cambiar de aspecto. Puedo ponerme más blanquito. Hola. ¿Puedo ayudarte a cambiar tu aspecto de sala unión? ¿Te interesa? Sí. ¿En qué tipo de entrenador quieres convertirte? Esto es una tontería, hombre. Esto es una tontería. A ver. Vamos, aristócrata, luchadora, vaquera, damisela. No es que soy un chico. No es que soy un chico. Niño bien, campista, montañero. Joder, es que estos me parecen unos paralelos, ¿eh? No me voy a cambiar la apariencia de nadie, no, hasta luego. Pensaba que iba a ser la apariencia del personaje, parece que eso ya no lo voy a poder cambiar. Yupi, he hecho un intercambio en el club global de Pokémon debajo, vale, muy bien, me importa entre poco y nada, crack, fiera, hasta dónde. Ahora vamos aquí, hola. Vas a aventurar una gran montaña que se yergue sobre toda la zona y divide Sino en dos partes, el Monte Corona. Hay muchos tipos de MT, el problema está en decidir qué Pokémon debe aprender qué movimientos. Cuando me poseo con mis deportivos tengo la sensación de ser el centro de todas las miradas. Pues no. No eres el centro de nada. El líder del gimnasio se ha ido a trabajar a la mina. Sí, minero. Nació minero aquí nuestro amigo Rocco. Hola. Rocco es el líder de nuestro gimnasio. Es joven pero dirige la mina con gran eficacia y garantiza la seguridad de todos. Ha dicho, era eficiencia, era eficacia. Rocco utiliza el Pokémon de tipo roca. ¿No te parece que son los Pokémon... Joder, a ver si aprendemos a leer, tío. ¿No te parece que los Pokémon de tipo roca son geniales? Son tan toscos. Ah, sí, a ver, son duros. Son duros. Buenas defensas físicas, por lo general. Ahí debería comprar repelentes, ¿eh? En cuanto pueda. Aunque también es verdad que estoy pasando por primera vez por la mayoría de rutas y... Y quizás sería interesante ir atrapando los Pokémon que hay. Oye, oye, ¿no te traes un Pokémon que se llama Macho? ¿Te parece cambiármelo por mi Abra? No tengo Macho. No tengo machos, pero mira, aquí me dan un Abra, ¿eh? Aunque Abra creo que puedo conseguirlo yo también. A ver, Abra no es difícil de... No es fácil de capturar. Pero puedo capturarlo, creo. En la ruta previa a llegar aquí. Cada Pokémon tiene un poder especial que se llama habilidad. Sí, ya. La vista desde aquí arriba es estupenda, pero da mucha pereza salir. Si no mucha molestia, ¿podrías enseñarme un Pokémon que se llama Zubat? Pues no tengo Zubat. El Pokémon y yo nos parecemos mucho, pero es difícil de explicar en qué. Podría haber capturado un Zubat, ¿eh? Antes de venir aquí. Al norte de Ciudad Jubileo. Pero... No lo he visto necesario porque un Zubat no sé en qué me iba a ayudar. En este gimnasio. No conozco a entrenar a nuestros Pokémon en la mina. Los líderes del gimnasio son mucho más fuertes que los entrenadores a pie. Si fuera tú, llevaría tantos Pokémon como me fuera posible. Sí, 6. Tampoco más. Hay 8 líderes de gimnasio en la región de Sino y cada uno se responsabiliza de una medalla. El objetivo de todo entrenador es hacerse con todas ellas. ¿Bien? ¿Te dedicas a capturar Pokémon? Pues ten, para ti. ¡Ojo! Una Casoball. Vale. Casoball es una ball muy potente, ¿eh? Muy, muy potente. Es de las mejores, ¿eh? A los Pokémon hay que ponerle motes, así lo sientes como más cercanos. Bueno. No tiene por qué ser así.
No tengo nada en contra de los notes, pero es que ha llamado amarillo a nuestro Psyduck. Dice que es porque es amarillo. ¿Se puede ser más cutre? No, creo que no. Creo que no, vaya nombrecito para Psyduck. Amarillo. Vaya nombrecito. Hola, ¿alguien por aquí? Hola. ¿Y un obrero? Estas chimeneas expulsan el calor de abajo para refrescar el ambiente. Cuando las miro me entran unas ganas de salvarme y gritar dentro. ¡Eco! De hacer gilipollas. Pues, ¿por qué no decirlo, no? Ya que estamos. Pues te lo digo, eres un poco gilipollas también. Los Pokémon de la misma especie pueden tener naturalezas distintas, por eso no me choca tanto ver Pokémon de colores diferentes. Los Shinies. ¿Alguna vez has visto o oído hablar de los Pokémon variocolor? Por ponerte un ejemplo, un Pikachu normal es de color amarillo, ¿verdad? Pues el Pikachu variocolor tiene una tonalidad anaranjada, sí. Es un poquito así anaranjado el Pikachu Shiny, que mira que Pikachu es un Pokémon muy muy visto. Pues creo que no he tenido yo nunca uno Shiny. Espérate tú. Aquí está el museo, donde podemos traer los fósiles. Que creo que en este juego el que sale es Sildon. Y Bastiodon. Y Cránidos y Rampardos están en el diamante. Hola, estás en el Museo Minero de Ciudad Pirita. Hola, hola, ¿qué tal? Me dedico a estudiar los fósiles de los Pokémon. Sí, yo. Estoy a nada de hacer el descubrimiento del siglo. Un poquito más y podré regenerar el Pokémon de los fósiles. Sí. Yo sé que puedo, pero todavía no, todavía no. Esto necesitamos el kit explorador y bajar al subsuelo. Es increíble, no tenía ni idea. ¿Tú sabes que la mina pirita se extiende bajo el fondo marino? No. Vaya, así que esto es carbón. No imaginaba que fuera tan grande. Pues sí. Vaya, seguro que los Pokémon que trajeron estos son súper fuertes. Aquí hay una tetera. No sé si aquí hay alguna referencia. ¿Hay alguna referencia? ¿Puedo interactuar con eso? Objeto de uso cotidiano y herramientas de minería antiguas. La tetera es un poltergeist. Herramientas de madera desgastadas. Parece que estas son las herramientas que se usaban en otros tiempos para extraer carbón. Esto es un Lampen. Sí, un Lampen. Diferentes tipos de linternas frontales. Se colocan en la cabeza para orientarse mejor bajo tierra. Un Lampen y un... Sí, es un Lampen. Es un Lampen, básicamente. ¿He hablado contigo? Sí, creo que sí, ¿no? He hablado con el niño ese. Vale, vámonos al museo, que tampoco hay mucho dinero en el museo. Es un museo un poco pobre, hay que decirlo. Y este parece que es el último edificio antes de ir ya a la mina pirita, ¿vale? Un poquito aquí de... Oye, de ver todo esto, tío, cómo está, ¿eh? Me has recordado ese glorioso día en que conseguí mi primer Pokémon. Vale. ¿No te parece que a tus Pokémon les hace falta entrenamiento? ¿Por qué no los llevas a la mina pirita? ¿Qué los chicos? Seguro que vengo siendo campeón y me dice lo mismo. Lo paso fatal cuando tengo que decir qué movimientos se deben aprender sin mis Pokémon. No es tan difícil. Los ojos de tu Pokémon están brillando como estrellas. Eso me hace muy feliz. Ten, acepta esto. Anda, una Super Ball. Vale. Si me está dando esto es porque ya puedo conseguir Super Balls. El trabajo... O porque estoy a punto de poder conseguirlas. El trabajo de la mina pirita sigue unas pautas respetuosas con el entorno. Procuramos no causar daño alguno al hábitat natural de los Pokémon. El sistema de extracción de carbón de la mina está totalmente automatizado. Aquí no hay que partirse la espalda trabajando. Pues muy bien que hacéis, tío. Muy bien que hacéis el trabajo físico exigente para otros. Vale, pues nos vamos aquí ya. Chicos, a la mina. Vamos a la mina. Por cierto, ¿sigue habiendo objetos ocultos aquí o qué? No lo sé. Aquí estamos todos muy orgullosos de la mina. En estos momentos seguramente hay alguien extrayendo carbón por debajo del mar. ¿No te parece fascinante? Mira, se ven aquí las cintas, ¿no? Eso será carbón, supongo. Y por aquí había un objeto oculto. Ah, que puedo moverme. Ah, sí, si le doy a la B, corre. Si le doy a la B, corre. Vale, puedo usar el pad analógico. Vale, puedo usar el pad analógico. Vale. Pues sí, igual no era aquí y era aquí arriba, ¿no? ¿Dónde estaba el objeto oculto? Es la tierra que se desecha de la extracción de carbón. Como curiosidad, ¿sabéis que en otra región lo llaman escombrera? ¿Dónde lo llaman escombrera? No he escuchado eso en ningún sitio, ¿eh? ¡Aquí está! Pues sí, hay objetos ocultos. Vale, pues lo suyo sería encontrar la función del Pokerreloj del Zahorí. Sí, sería lo suyo. Sería lo suyo, claramente. ¿Hola?
Macho, machaca las rocas, machácalas todas, sean muchas o pocas. Hagan tonto. Muy bien, hay que tener aficiones. ¿Vas a visitar nuestra mina? Muy bien, me parece excelente. Hay que intentar aprender algo nuevo cada día. Es muy importante ampliar horizontes, por supuesto que sí. Muy de acuerdo con este señor. ¿Hola? Hombre, macho. No hay duda, este es un trabajo duro, muy duro para trabajar con Pokémon. Lo compensa de alguna forma. Tengo un regalito. Ah, pues super poción. Muchas gracias. Nunca le voy a decir que no a los regalitos. Pues diría que estamos listos ya. Podría ir a la mina o podría subir para ir a por un macho. Vamos a subir a ir a por un macho. Ruta 207. Bueno, aquí está lo de la bici y tal. Que no podemos ir por aquí, evidentemente. Esta cuesta es algo resbaladiza. Necesitarás una bici para subirla. No tienes ninguna, puedes hacerte con una en la tienda de bicis de Ciudad Vetusta. Mira, se ve cómo está ahí, cómo es movedizo, pero nunca acaba, ¿eh? Nunca acaba el ciclo. A ver, ¿no hay nada aquí en la esquina? Pues nada, primer Pokémon de ruta, chicos, ruta 207. Y, evidentemente, es macho. A ver, evidentemente. Es que es muy habitual encontrarte un macho para aquí. Pues lo vamos a capturar y lo vamos a meter en el equipo, por supuesto, porque es un Pokémon muy útil para esta... para este gimnasio que viene ahora. Es muy útil, macho, evidentemente. No sé a quién quitaré, quizá quito ya el Bidoof. Pero es que, macho, hay que meterlo. Hay que meterlo al equipo porque es un Pokémon muy interesante. Bidoof, pues, no tanto. Bidoof es lento. No tiene grandes ataques. Nada. Macho probablemente aprenda golpe karate o algo así pronto. Así que nada, macho. Macho atrapado, chicos. Ahí está. Yotsub el 8. Y ahí está, macho. Pokémon superpoder, por más que haga ejercicio, nunca tiene agujetas. Vive lejos de los humanos y las montañas. Esto no es una montaña exactamente, pero vale. ¿Qué quieres hacer? Vamos a añadirlo al equipo. Sé que ahora mismo está paralizado, pero bueno. ¿Qué quieres hacer con el objeto? La garra rápida no la quedamos, evidentemente. No la quedamos y no sé a quién se la puedo dar. Se la podríamos dar a... Machop, quizá. Uy, ¿qué tiene Machop? Tiene una cinta focus, no me jodas. Adiós, tiene una cinta focus aquí el macho. Vale, bueno, defensa especial, malo en velocidad. Haga ya, si sufre un problema de estado se viene arriba y aumenta su ataque. Vale, tiene patada baja. Bueno, a ver, los Pokémon de tipo roca suelen ser pesados, pero lo suyo... es que aprendes otra cosa. Esta cinta focus se la vamos a dar... Por ejemplo a Chinchar. Vale, y ahora, al macho le vamos a dar la garra rápida, sí. Le vamos a dar la garra rápida. Aquí tenemos una cosa bol, una super... polvo estelar y la garra rápida que la tenemos aquí. Vamos a dársela al macho. Venga. Pues ahí queda. ¿Aparece algo más en esta ruta? Creo que es Ponita, ¿no? ¿Aparece Ponita aquí? ¿O es en la parte de arriba de esta ruta? Me da a mí que va a ser en la parte de arriba de esta ruta. Sí, me da a mí que sí. De todas formas, no me voy a poner un repelente por si apareciese otro Pokémon, pues echarle un vistazo, oye. Hemos encontrado una Pokéball. Mira, ahí vayas. Otro Pokémon que es... ¡Jude! Es Jude. Podría aprovechar para matarlo, ¿no? Le meto por 4 con el absorber. Y soy más rápido. Por 4 con el absorber, le saco 4 niveles. Tiene robustez, ¿no? ¡Ah, ja, ja! Me pilló la robustez. Vale, me va a quitar vida. No me gusta que me quite vida. No me quita mucho. No me quita mucho, pero nos podríamos haber ahorrado eso, sí. Y total, la experiencia va a dar... ¿Cuánto? No va a dar tampoco tanto, ¿no? No va a dar mucho. A ver... debilita... Para la experiencia que ha dado, no merece de la pena. Aquí, ¿hay un objeto oculto? Sí, lo hay. Es una Pokéball, tío. En serio, es una Pokéball. En fin. Vale, hemos capturado al matchup, que eso es lo que nos interesaba. Tío. El Joy-Con, que se raya. Vamos. Se raya, tío, el Joy-Con a veces. Vamos a curar, que está el macho paralizado. Y nos vamos a la mina, que vamos a tener algunos combates contra algunos obreros y tal. Y oye, yo creo que tampoco vamos super pasadísimos de nivel, ¿eh? Esto del repartir experiencia global, a mí no me parece que esté roto. Al menos no de momento, ¿eh? Igual, según avanza el juego,
Vemos que empezamos a superar por mucho a los líderes y tal, pero ahora mismo Rocco está al 14. Rocco está al 14 y creo que el que más tengo está al 11. Es decir, que todavía hay margen, ¿eh? Todavía hay margen. Bueno, aquí se puede atrapar a Onix. Mira, defensa X, vale. Aquí se puede atrapar a Onix. No sé si Zubat también aparece por aquí, no sé si Clefairy. Todos los que trabajamos en esta mina los traemos a nuestros Pokémon, así que ten cuidado, podríamos retarte un combate en cada túnel. Ja, ja, ja. Hay algunos Pokémon que parecen rocas, de verdad, la vida no deja de darme sorpresas. Joder, cómo habla la niña, ¿no? ¿Cómo habla aquí la niña de mierda? Vale, hola, buenas tardes. Sin chocarme con las rocas, por favor. Vale, ahí hay un obrero y aquí tenemos primer Pokémon en la mina Pirita Zubat. Zubat, a ver, Zubat es para meterlo al equipo. Probablemente, ¿no? Probablemente. Uf, nivel 8, ¿eh? Realízalo. Es más rápido, me hace impresionar. Impresionarme lo haces una vez, ¿no? Zubat, hijo, ¿me vas a hacer impresionar 20 veces? Ah, vale, vale. No, 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 no retrocede, pero falla el paralizador, maravilloso. Y ahora soy más rápido, no sé por qué soy más rápido. Pero vale, se ha paralizado. Paralizado y una Pokéball, este Zubat tiene que atraparse. Me ha hecho absorber el Zubat. Ah, golpe crítico. Maravilloso. Pokéball, atrápate, anda. Atrápate, anda. Oye, pues Zubat está interesante si no pudiese conseguir a Togekiss, ¿eh? Porque Crobat... Crobat son cositas, ¿eh? Crobat son cositas. ¿Y a quién quito yo para meter a este Zubat? Este Zubat ahora mismo no tiene sitio, ¿no? A ver, para tener un Crobat, un Staraptor, sí, porque Crobat no es de esta generación. ¿Quiere decir eso qué? ¿Puño incremento? ¿Cómo que puño incremento? Adiós, ya empiezan las facilidades. Empiezan, chicos, las facilidades de los remakes. Tenemos a Chinchar, que de repente va a aprender a nivel 12, puño incremento. ¿Qué es esto? No, en serio, ¿qué es esto? Mira, voy a mirar, movimientos que aprende Chinchar. Cero movimientos de tipo lucha, cuarta generación. Cero movimientos de tipo lucha, la quinta. Cero movimientos de tipo lucha, la sexta. Cero movimientos de tipo lucha, en la séptima. Puño incremento a nivel 12, en Diamante Brillante y Perla Reluciente. ¿Qué es esto, tío? A ver, al final se lo voy a enseñar, ¿no? Tampoco me voy a complicar yo. No me voy a poner yo el juego más difícil de lo que me lo están poniendo, ¿no? De momento, ¿no? Al menos la primera vez que lo juegue, ¿no? Pero ya estos son las facilidades, tío. Ya estos son las facilidades. Las facilidades de, oye, te viene un gimnasio tipo roca. Pues enséñale... toma un ataque de tipo lucha. Toma un ataque de tipo lucha para no estancarte. En fin. Conocí a estos machos de la ruta 207 y ahora son mis mejores compañeros. No me fiaría más ni de mi madre. Voy con Budeo. Esta gente va a tener a macho. Esta gente va a tener a macho. Voy a poner a Starly. Venga, vamos con Starly. Voy a confiarte un secreto. Cuela mi Pokémon en el trabajo. Vale, muy bien. ¿Tu Pokémon es un macho? Espero que sí. Hola. Operario Manel te desafía. ¿Macho? Sí. Era bastante evidente, ¿no? Va, no me ha gustado, lo del puño incremento a nivel 12. No me ha gustado, tío. No me ha gustado porque además, tío, si es que Chinchar evoluciona a Monferrón al 14 y ya aprende ultra puño, tío. ¿Qué necesidad hay de meterle aquí el puño incremento, tío? Hostia, cuidado el desquite, cuidado el desquite. Adiós. Oye, este Starly está agafado, tío. Lo saco contra Abra, pum, rayo carga. Lo saco contra un macho, pum, desquite. Está agafado, tío. Este pobre está agafado, tío. Vamos con Chinchar, porque el resto tampoco... Tampoco creo que lo vayan a hacer mucho mejor aquí. Bueno, pues Ascuas. Ascuas va más rápido y ese macho fuera. Y Starly que... Uf, Starly le está costando, ¿eh? A ver si conseguimos a Staravia. Staravia ya tiene intimidación y ya... Ya es otra cosa. Vale, mi macho va ahora a aprender desquite, yo subo al 9. Vale, que vencemos al operario Manel. Voy a cambiar a quién pongo de primeras. ¿A quién pongo?
a Chinchar. O a Badiu. Vamos a poner a Badiu, pero si me sacan a Machop, Badiu va a tener poco que hacer. Poción. Bien. Aquí está Rocco, voy a pasar de él. ¿Por qué antes voy a enfrentarme a este? Vale, echar un combate rápido durante mi descanso. Venga, vamos a hacer ese combate, operario. Operario, Uge. ¿Cómo? ¿Qué nombre es ese? ¿Qué nombre es ese? ¿Uge? ¿Uge? ¿Qué es eso? Es Uge, es Uge. La pronunciación de eso es Uge. ¿Pero qué nombre es ese? ¿Uge? ¿Cómo que Uge? ¿Qué pasa? ¿Qué es no binario este tío? ¿Es género no binario este tío? Pero vamos a ver. Non-binary this guy, pero vamos a ver. Pero ¿quién ha avisado aquí al asistente de Google del móvil para que esté aquí diciéndome tonterías? En inglés es non-binary this guy, dice. Madre mía. Bueno, Badiou, que se ha cargado al Jill, se lo ha ventilado rápido y ligero. Y nos vamos a intentar ventilar ahora a este Onix. Absorber, le metemos también un por 4. Y tampoco lo aguanto porque no tiene buena defensa especial. Ni Jill ni Onix. Si no me equivoco, Rocco tiene a Jill, Onix y Cránidos. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Diría que sí. Basta, para, ten compasión. Oye, ¿este tío en el juego original se llama Uge? No me lo creo. No me lo creo, lo siento mucho. Yo no me creo que este tío en el juego original se llame Uge. ¿Qué nombre es ese? Si es que eso no es un nombre. Es que eso no es un nombre. Es que eso no es un nombre. Hola, Rocco. Bien, da un pasito atrás y observa. Un golpe roca puedes librarte de las rocas que te bloquean el camino. Hay que romper las rocas que se desprenden e impiden el paso. Si consiguieras la medalla de gimnasio de la ciudad, tú también podrías hacerlo. Pero que primero tendrías que vencer al líder del gimnasio. O sea, a mí. Hostias, joder, se ha ido rapidísimo. Se ha ido rapidísimo, Rocco. Tranquilo, no te iba a pegar. Oye, Pokémon derrota aquí en la mina. Vale, yo. Hola, yo, buenas tardes. Voy a intentar pasar de ti. Porque probablemente tengas robustez. Y no me apetece. Adiós. No voy a poner repelente por si me saliese Onix. Que sale aquí, ¿eh? Aquí puede salir Onix. Y diría que incluso también puede salir Clefairy, ¿eh? A ver. Aquí tenemos Pokémon, ruta 207. Ahí está. Ahí está, lo estaba diciendo. Onix. ¿Onix mejor que Yield para meterlo al equipo? Bueno, va a depender un poquito de los ataques que tenga. Va a depender un poquito de los ataques que tenga. De momento, paralizador. De momento vamos a intentar colarlo un paralizador. A ver si me deja. Aunque Yield tiene el golpe roca, ¿eh? No sé si Onix puede aprenderlo. Me sorprendería que Onix pudiese aprender golpe roca. Ha fallado paralizador, paralizador otra vez. Vale, ahora sí, golpea. Vale, está a nivel 8 y paralizado. Entero de vida. A ver, con Badiou no puedo golpear. Porque con Badiou golpear es con Absorber y para matarlo. Seguro. Vamos a intentar una Pokéball. Vamos a intentar una Pokéball, tengo 15. Pero es probable que se escape, ¿eh? ¿Uno? Sí. Le vamos a tener que bajar un poquito. A ver con qué puedo bajarle yo al Onix. ¿Con qué puedo bajarle yo al Onix? Con Ascuas de Chinchar. Con Ascuas de Chinchar le bajo seguro. Pero no lo mato. El objetivo es ese, bajarle sin matarlo. Porque por aquí Geodude... Geodude se le hago golpe roca súper eficaz, aunque no creo que lo mate. No, con Geodude con golpe roca no lo voy a matar. Vale, no puedo cambiar porque está la atadura. Pues nada, Pokéball. Podría tirarle la Ocasol. Con la Ocasol se captura casi seguro. Y con la Super habría posibilidades, pero... Ah, casi. Pero si me puedo ahorrar eso, pues mejor. La atadura sigue comprimiendo. Cuidado, eh. Puede que el próximo turno me mate, eh. Si no se atrapa y me golpea con atadura, puede ser que me mate, eh. Uno. Dos. Tres. Joder, otra vez tres, tío. Sigue paralizado. Vale, a ver, te hemos hecho tres intentos, si no me equivoco. Vale, estamos al límite. Vamos a dejarnos de bromas. Super Ball. La Ocasol me la voy a guardar porque me parece que... Tío, es innecesario gastarla en un Onix al 8, ¿sabes? Dos. Tres. Y la Super la gasto porque probablemente... Si me han dado ya una,
pronto me dejarán comprar. Pues ahí está, Onix atrapado. Badiou que sube, Machop sube, Geodude sube. Es lo bueno aquí de las capturas, ¿no? Que esto es algo que en su momento en esta generación no existía, ¿no? El hecho de que te den experiencia por capturas. Geodude quiere aprender a rodar. Rodar es el antiguo desenrollar. Me he quitado placaje. Es el antiguo desenrollar, ataque top. Vale. Y que si se combina con el rizo de defensa, claro, pues lo que pasa es que ya le he quitado el rizo de defensa a Geodude. Fallo mío, pero bueno, Geodude tampoco va a durar mucho en el equipo. Tú, Onix, ¿qué tienes así de interesante, tío? Hombre, tiene mejores estadísticas que, un Geodude. Tiene lanzarrocas, antiaéreo, pulimento y atadura. Tiene buena pinta el Onix, ¿eh? Casi para meterlo en el equipo, el Onix, ¿eh? Lo voy a meter en el equipo antes que Geodude, ¿eh? Por mucho que Geodude tenga golpe roca, así es que Chinchar ha aprendido puño incremento, tío. Y después tenemos a Badiou, que tiene el absorber. Vamos a meter a Onix, tío. Metemos a Onix, que no va a llegar a ser Steelix, porque evoluciona por intercambio. Pero bueno, tenemos a Onix, que de momento es mejor que yo. Vamos a curar y, bueno, casi que dejamos ya el episodio por aquí, ¿sí? Casi que lo dejamos por aquí y en el siguiente lo primero que haremos será ir a por el gimnasio Rocco. Intentar conseguir la primera medalla. De momento, del equipo final que yo quiero tener, tengo ya la mitad, ¿eh? Del equipo final que yo quiero tener, tengo la mitad, que son Badiou, Shinx y Chinchar. Así que, oye, no vamos tan mal. Y el resto que me quedan son un Toekix que tengo que conseguir cuando lleguemos al subsuelo. Un Garchomp. Que para Gible necesitamos... Creo que es después del segundo gimnasio. Creo que después del segundo gimnasio podemos conseguir ya Gible. Y para Espíritu necesitamos el kit de explorador. Que eso también será... no sé si incluso antes de la segunda medalla podríamos ya conseguir el kit de explorador y... E intentar conseguir a Espíritu, y si no habría que esperar a la tercera. Cuando pasemos por Ciudad del Corazón. Bueno, chicos, creo que no vamos nada mal en este inicio de Pokémon Diamante. Pokémon Perla Reluciente, perdón, ya me estaba equivocando. Y nada, gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.